Buenas señoras y señores, eh, de nuevo estamos aquí en Fion Televisión con nuestro, nuestro programa cuando los sentimientos afloran y hoy vamos a hacer la segunda parte de nostalgia. Eh, la primera parte ya la hicimos la, la semana pasada y hoy vamos a hacer la segunda parte con lo cual eh, nostalgia quedará terminado para después continuar con, con otra cosa. Así que, sin más, sin más preámbulo, eh, vamos a empezar con la segunda parte de, de nostalgia. Y se enamoró del agua, la necesitaba, soñaba con ella. El oírla le causaba sosiego y era su mejor fuente de tranquilidad. Por ello, buscaba incansablemente aquellos lugares donde estaba, pero la quería ver nacer y correr por arroyos que bañasen los campos, verla fluir. Era como ver gacelas enloquecidas saltando por colinas y mesetas hacia la inmensa llanura donde descansar. ¡Cuánta belleza! se asomaba a su mente a través de la retina de sus ojos y cuánta paz en su interior. Veía como los pájaros se adormecían con el canto de los manantiales y su corazón soñaba con el crepúsculo del invierno. Quería entender el secreto encerrado que el agua recién nacida traía del interior de la tierra, un sonar oculto que llegaba más allá de su alma y se acercaba a oír su susurro, pero su corazón no lo escuchaba. Era como un brotar de luceros invisibles sobre la hierba agradecida de las praderas. Nacía la vida. El eucalipto reía y el ciprés se alargaba y se alegraba, y sus canciones serenaban a la chicharra que furiosamente gritaba y al gorrión que sin rumbo volaba. El negro secreto de la noche y el secreto del agua eran misterios para la conciencia del niño sentía en el agua algo que le estremecía y agitaba los ramajes de su alma descubrió que aquella agua que le daba la paz necesitada no sólo estaba en aquellos manantiales alejados y cubierto de árboles florido sino que también brotaba de lugares junto a él por las calles que recorría en sus dulces caminatas, contemplaba como multitud de fuentes le saludaban y le invitaban a apreciarlas en su hermosura. El niño se acercaba y veía que la fuente no se callaba, reía, saltaba, gritaba, pero no sabía lo que decía. Quería oírla, entenderla, conversar con ella pero no podía escuchar su dulce voz. Solo percibía música celestial como surgida de gargantas de serafines. Permanecía junto a ellas desde que el sol salía hasta que la luna lo hacía dormir y hasta que la aurora volvía. A veces, Escuchaba en la noche de estrellas encendidas su triste gemido al observar la plata de la luna llena. Era como una mano que acariciase su cara de asien entre el olor azucenas que traía el viento. Junto a las fuentes que emanaban... Las mujeres hablaban y reían apoyadas en la piedra y mirando el caño generoso que con un recio sonido llenaba los cántaros que portaban. Entre ellas las confidencias jocosas sobre la que ya se marchaba, mientras el agua seguía fluyendo con su sutil canto. Y el niño dejó de ser niño para convertirse en alguien que llegaba a esa edad difícil llamada pubertad, en la que las emociones cambian y se van convirtiendo en incipientes volcanes de fuego y fuerza interna, dispuestos a explotar en las noches durmientes de agradable sueño como la fuerza veloz del viento recorría los lugares más bellos de aquel lugar y jugaba saltando y trepando por aquellos viejos arcos de piedras negra arcos que siempre estuvieron allí dispuestos en fila como hormiga que transportaban su alimento de un lugar a otro y con el tiempo supo que de eso se trataba. Esa fue su misión siglos atrás, transportar el bien para la vida, llevar el secreto escondido en la vieja tierra al lugar necesitado. Contemplarlo era como contemplar el paso del tiempo y pensar que nada había cambiado, pero no era así. Todo había cambiado. Ya nada era igual. Por su acequia ya no corría ese manjar deseado. Ya no había vida en su caminar. Se moría lentamente. Se moría aquel acueducto. Siglos levantado llevaba. Viejo acueducto muy amado. En mentes casi olvidado recuerdo cómo te amaban. De un extremo del pueblo al otro era gran distancia la que había que recorrer, pero aquel ya casi joven muchacho con la fuerza en sus piernas del puma primaveral lo recorría en pocos minutos y sin darse casi cuenta. Ya estaba allí, junto a ella, su iglesia, hermosa y señorial, alta y esbelta como pirámide que quisiera tocar el cielo. Su única torre se elevaba por encima de todos los edificios circundantes, blanca torre con un azul puntiagudo que se mezclaba con ese otro azul del cielo que quisiera alcanzar. La puerta que le daba acceso estaba jalonada con una hermosa escalinata ancestral de una belleza inigualable. Y frente a esa entrada, y cruzando la nave central, estaba la otra puerta, tan majestuosa como la anterior. Y que daba acceso a una plazuela. Vieja iglesia en mi memoria, lugar de culto y de fe. Cuántos momentos vividos, recuerdos de feliz niñez. En aquella vieja plazuela aún se podía respirar un aire fresco con aroma a menta y ajonjolí quizás procedente de un lugar que a escasos metros y habiendo servido de puerta de entrada a la vieja villa árabe, se encontraba aquel hermoso arco de medio punto, también del mismo origen, y custodiado por dos pequeños torreones. El entorno traía recuerdos de épocas lejanas, un tesoro en forma de vivienda, que nos hacía recordar el origen de aquel lugar. Viviendas enlucidas con espesas capas de cal, donde árabes y cristianos se mezclaron alguna vez en paz y armonía, donde vivieron artesanos y sirvientes. Y el muchacho recordó aquel olor y aquella sensación en otro espacio de su niñez. En una época pasada donde con amor y cuidado lo mimaban y colmaban de caprichos. Y al recordar de dónde venían aquellos sentimientos, quiso volver a sentirlo y caminó con pasos prestos hacia el lugar que su alma le marcaba. Y allí estaba, donde siempre había estado desde que manos Endurecidas por el trabajo, la construyeron para alertar de la proximidad del enemigo en época nazarí. Se sentó frente a ella y a su mente empezaron a llegar imágenes jamás sentidas. Engalanaba el paisaje con su color oscuro y la cal de sus bajeras. Era un lugar para los pacíficos y para los guerreros. Era fortaleza y a la vez mansión para la alegría, palacio, en el cual el esplendor estaba repartido entre su techo, su suelo y sus cuatro paredes. La imagen era poética, como lo era la aurora cuya luz aparecía en el horizonte. Y lloró. Lloró de alegría de saber que aquello era suyo, le pertenecía. Aquella visión era de su propiedad y nada ni nadie se la podría quitar. Estaría con él de por siempre, ya que los sentimientos, al igual que los recuerdos, son el tesoro que poseemos y que nadie nos puede quitar. Aquella tarde tranquila, sentado muy cerca de ti, recuerdos árabes, sentía un olor a menta y jazmín. Y el muchacho dejó de serlo para convertirse en adolescente. Y con la adolescencia llegó el amor. Ese amor que nos confunde y que nunca llegamos a comprender del todo hasta que la madurez te hace saber que ya no eres tú, sino que sois dos. Él no sabía qué le ocurría, pero su mente no dejaba de dar vueltas y vueltas y siempre con la misma figura y la misma fijación. Se había enamorado. Pasaba infinidad de veces por el mismo sitio para encontrarse con ella. Le bastaba con verla sonreír, con su correr y lanzar sus largos cabellos al viento como ramas de un mágico árbol. Ese sentimiento inmortal se había convertido en alegría y dolor, en locura e inocencia, en largas noches de ojos abiertos con deseos y ansias de caricia. El tiempo pasaba deprisa porque el amor Acababa de empezar. Vivía en esa hermosa etapa de existencia que jamás se puede olvidar y que jamás se volverá a vivir. Recordaba el primer día que la vio y la extraña emoción sentida, una emoción que le recorrió todo el cuerpo. Le recorrió todo el cuerpo como soplo de aire fresco en la cálida noche de verano, y le hacía flotar. Ella era su primer pensamiento al despertarse. La veía por todas partes, en las hojas de los árboles, en el volar de los pájaros. Los pájaros, aquellas golondrinas que cada primavera revoloteaban la plaza donde incansablemente hablaban y hablaban. Y el tiempo no existía. Hueles a rosa y jazmín, lucero de la mañana, que entra por mi ventana y me despiertas feliz. Poco a poco dejaba esa etapa de adolescencia de cambios rápidos, tanto físicos como emocionales y en donde el deseo de privacidad y el fluir de actitudes temperamentales estaban presentes en su sentir, para entrar en una juventud llena de inquietudes y nuevas metas, una juventud llena de ilusiones y sueños de inmortalidad. Esa etapa en la que crees que puedes atrapar en ti a la vida sin darte cuenta que es ella misma la que día a día te va venciendo y encerrándote en sus entrañas. Y huyó. El lugar se le quedaba pequeño. Necesitaba más espacio para poder desarrollar todas las inquietudes que había en su interior. Todo lo que había vivido le había hecho ser quien era, pero no le bastaba. Una fuerza interna que emanaba de su mente y se, enten, y se extendía por todo su ser le empujaba a salir y caminar. Como pájaro que sale del nido necesitaba volar y contemplar el mundo desde una altura diferente, desde otra perspectiva. Quería desarrollarse por sí mismo y ser sí mismo. Y así fue. Caminó por nuevo sendero, vivió nuevas experiencias que le iban enriqueciendo, enriqueciendo de sabiduría y que iban forjando su personalidad. Las nuevas experiencias y la ilusión por conseguir nuevas metas hicieron que sus recuerdos permanecieran adormecido en lo más interior de su mente. Y aunque con frecuencia se afloraban, y lo transportaba de nuevo a aquel mundo vivido, su afán por vivir y vivir hacía que su fuerza se tornara del color de la ilusión por conseguir objetivos aún no alcanzados. Su lucha fue titánica, pero cuando el interés, el interés anida en tu corazón y en las ganas de superación, no hay puerta que se pueda cerrar al deseo de alcanzar la cima soñada. Y así lo hizo. Luchó y luchó con todas las fuerzas que sus centros le permitían hasta encontrar paz. Una paz espiritual que le daba fuerza en su existir. Creció en esa lucha que el paso del tiempo marcó su ser. La cruda nieve tiñó su pelo como tiñe las montañas más abruptas y las cimas más elevadas. El otoño había llegado a su corazón. Las ganas de luchar habían cesado. Ya no le era necesario hacerlo. Había encontrado la paz y sosiego que le hacía sentir feliz consigo mismo. Y entonces fue cuando apareció de nuevo, como gigante que saliera de las entrañas de su ser, el recuerdo férreo del pasado se fue apoderando de nuevo de él, lo invadió, lo envolvió de tal forma que ya todo dejó de ser presente para convertirse de nuevo en pasado, en su pasado en ese pasado que había estado medio guardado en su interior, esperando despertarse, y que de nuevo lo llamaba. Y él no dejó de acudir a ese clamor interno. Se dejó guiar por los senderos del grito de su sangre y de nuevo estaba frente a ellos con la cabeza levantada y el corazón en las manos. En su mente aparecieron aquellas mujeres lavando, riendo y charlando entre sí, en aquellos lavaderos donde el agua nacida del centro de la tierra corría fresca y cristalina, aquellas plazas con árboles frondosos, pájaros cantando y niños jugueteando el olor a incienso que se metía en su interior y le hacía soñar con momentos nostálgicos de capirotes, campana y los vivas, muerte, dolor y pasión figurados sobre tronos en las calles, el sentir de los colores y los olores y su pugna de superación por... ¿Y quién más? El olor del pan hecho con leña de olivo. Todas esas vivencias eran él mismo. Y no podía renunciar a ellas. Estaban en sus genes como siempre está la condición de ser. Todos los momentos vividos aparecieron en su mente en un segundo y como una película que se repitiera en su interior cada día y que le advirtiera que retornar siempre engrandece supo que la decisión debía de tomarla y la tomó la llamada de lo vivido se había producido su ser estaba gritándole desde su interior que nadie es nadie sin su pasado. Y supo escuchar a esa firme llamada salida de sus raíces y gritándole desde lo más profundo dónde estaba su lugar. Regresó a su nido. Era allí donde debía estar y estaba de nuevo. Nada era igual. Pero nada había cambiado. Todo estaba fiel a sus ancestros, mirándolo con la mirada de los recuerdos. Quiero volver a caminar por tus calles, contemplar las blancas casas encaladas, recorrer tus ríos y tus extensos valles y el vuelo de palomas enamoradas. Bien, señoras y señores, este ha sido nuestro programa, el programa de hoy, de cuando los sentimientos afloran. Vamos a terminar eh, dejándole con una canción, una canción muy sentimental, que nos va a hablar precisamente de esto, de nostalgia y de recuerdos. Y yo les emplazo para la semana que viene en un nuevo programa de Fion Televisión. Muchas gracias. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causé siempre mía esa cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación. Y más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada. Y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas. De mi hijo. un tu tango gris, quizás a ti te era igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo. Al corazón para poder después brindar por los fracasos el amor, nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fue su respiración. sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor Muertas de mi ju...